luego del campamento que jóvenes pertenecientes al movimiento Yo Soy 132 mantienen en la Plaza Lerdo desde hace más de una semana, Rodrigo Montoya Rivera, presidente del Frente Juvenil Revolucionario de Jalapa, los invitó a debatir y a dialogar, ya que dijo es momento de sumar a favor del país. Vamos a debatir, aquí están los jóvenes priistas, aquí está el Partido Revolucionario Institucional con caras frescas que quieren platicar y que quieren llegar a los mejores acuerdos. Ahorita es momento de sumar en favor de nuestro país, es momento de sumar en favor de México y de sus jóvenes. Vamos a platicar, vamos a sentarnos, a hacer mesas de trabajo y vamos a dialogar, vamos a lograr acuerdos. Asimismo, el joven priista comentó que los simpatizantes del candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, deberían seguir el ejemplo de Felipe Calderón, quien el pasado martes recibió a Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la elección presidencial. Puedes ver que el día de ayer entregamos material deportivo y que hace unos días también inauguramos ligas de fútbol y que hemos estado metidos con el tema de la gestión de becas para los más de 17,000 rechazados que tuvo la Universidad Veracruzana, que lo hemos hecho desde hace bastante tiempo. Y en cuanto al movimiento Yo Soy 132, repito, somos respetuosos, pero es momento de ponernos de acuerdo. El presidente Felipe Calderón ayer demostró una vocación democrática al recibir a quien será el próximo presidente de México, que es Enrique Peña Nieto, y que no son de la misma extracción política. Creo que es hora de que Andrés Manuel López Obrador y los simpatizantes de López Obrador hagan lo mismo. Con imágenes de Julián Espinosa, para Imagen del Golfo, Itzel Villa.